mismo. Ricardo, gracias por contestarme. Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Un gusto saludarte a ti y al auditorio. A ver qué pasó de aquel funcionario ejemplar que decía el presidente que había aceptado el resultado, que nunca aceptaste en realidad. La verdad, más que yo lo aceptara o no, Joaquín, es la gente de Coahuila. Yo represento a miles de coahuilenses que quieren una vía electoral frente al Moreirato, frente al gobierno de la familia Moreira y Miguel Riquelme. Y esa gente nunca aceptó el resultado y me A pidió ver, que no los dejara colgados de la brocha y participara. Y es lo que estoy a ver, un haciendo. momento. A ver, Ricardo, un momento. Desde el primer momento, usted desconoció los resultados de la encuesta, lo rechazó. Eso es, lo recuerda muy bien, ¿no? Yo lo Totalmente, recuerdo. Está en un video el 12 de diciembre. Sí. Ahora, una cosa es que yo apechugue, Joaquín, aunque no lo reconozca. Y otra cosa es que la gente me pida que participe. Sí, Y eso pero es lo que a yo ver, estoy respondiendo. ¿Cuánta gente le pidió a usted que no lo reconociera? Porque me dice usted, la gente, ¿cuánta es la gente? Perdón que se lo pregunte, porque se usa así con mucha libertad. No, pues gente de la comarca lagunera, de Monclova, de Saltillo, de todo el estado, 38 municipios. Y lo vas a ver reflejado en junio de este año. Esas personas, hombres y mujeres valientes de Coahuila, de las diferentes regiones, de todos los orígenes sociales, trabajadores, maestros, clases medias, pues quieren una voz opositora en la contienda. Y además nadie de ellos cree y en la supuesta encuesta de Mario Delgado. Ahora, Entonces la gente me pidió Ricardo, me participar. dice usted una voz opositora. ¿Ahora usted es opositor a Morena? No, no, a Moreira, a Rubén Moreira. No, a Morena, ¿no? Porque A usted va a Miguel competir contra el Riquelme. candidato de Morena, Ricardo. Usted va a competir contra el candidato de Morena. Es opositor a Morena en Coahuila. ¿Mande? Contra el candidato del PRI y el candidato que postule Morena, efectivamente. Que en este caso, que es Armando Guadiana, que tiene una historia que la gente conoce bien en Coahuila, es conocido, ciertamente, como tú lo decías, pero para mal, y la gente no lo acepta como un opositor porque él es cómplice de los Moreira, él es socio de los Moreira, es socio de Alonso Ancira, que ha hecho un problemón ahí en Altos Hornos, que no le paga a los trabajadores, no le paga a los proveedores. Él tiene problemas con ejidatarios en Arteaga, con trabajadores en las minas, en la región carbonífera, y más allá de Morena o no Morena, Joaquín, aquí son personas las que compiten. Y la gente A ver, no lo acepta. Sí. Y me pidió participar. Son personas, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero compiten por un partido, si no, no podrían competir. Y entonces, ¿por qué el senador Guadiana resultó el más conocido con el 63.7%, seguido de Fernando Salazar con 37% y usted con el 30.5%? Bueno, yo de entrada no acepto esos números, o sea, yo tengo un nivel de conocimiento cercano al 55-60%, que es parte de lo que yo no acepté, pero además de eso, a ti te pueden conocer mucho, pero para mal. Te pueden conocer por corrupto, te pueden conocer porque hiciste un fraude en Bancomext, como es el caso de Armando Guadiana. Entonces sí te conocen, pero para mal, y eso es lo que pasa en Coahuila. Y lo vas a ver en junio, Joaquín. A veces desde Bueno. La Ciudad de México no se entienden las problemáticas locales, Ah, los estoy de problemas acuerdo. En las regiones, y lo vas a ver reflejado en junio. En eso estoy de acuerdo, yo lo llamo la arrogancia del altiplano, pero yo me refiero nada más pues a la información. El presidente de la República dijo que lo iba a ayudar, que lo iba a nombrar su representante personal en Coahuila, que nos va a seguir ayudando para mantener la paz y la tranquilidad, y con mucha responsabilidad, con mucha madurez, Ricardo Mejía, o sea, si usted me expresó que la decisión que se tomó a partir de las encuestas la aceptaba. Esto dijo el presidente el 15 de diciembre, estando usted a la derecha, lo tenía tomado del brazo. ¿Por qué ahí no dijo, no es verdad, no la acepto? No, yo hice mis comentarios donde los debo hacer, yo soy una gente respetuosa, soy institucional. No, respetuoso, digo. Y finalmente te digo, aunque no estuve de acuerdo, Joaquín, déjame termino, apechugué, como se dice, yo apechugué.
Pero la gente me dijo, no nos deje tirados de la brocha. Necesitamos que usted compita porque no nos sentimos representados. Y finalmente acepté esta demanda social y yo me despojé de cargos, Joaquín. Como un ciudadano más voy a esta batalla, pero con la confianza en que la gente quiere una transformación, quiere un cambio, quiere quitar a los Moreira y no se ve representado en el candidato que tú has señalado. Y nos vamos a ver ahora en esta contienda electoral. Yo le apelo a que hoy el ciudadano es libre, hoy el ciudadano vota por las personas, hoy el ciudadano no tiene fierro y la gente va a votar con libertad. A ver, Ricardo, mire lo que dijo Mario Delgado, presidente de Morena. ¿Lo escuchamos? Que no puedes morder la mano que te da de comer. ¿Y qué podemos decir de alguien que le mordió la mano al presidente de la República? El que muerde la mano que le da de comer acostumbra a lamer la bota del que lo patea. Y ese es el papel que va a cumplir Mejía en su supuesta campaña. A ver, Gobernador. Ricardo, dice Mario Delgado que usted patea, muerde la mano del que le dio de comer, que usted mordió la mano al presidente López Obrador. Y esta última No, esa parte es una de la... intriga Perdón, perdón, perversa de Mario permítame, Delgado. permítame, esta última parte ya lo oyó usted y yo no lo voy a repetir, ¿sí? Eso de las botas y eso, pero es lo de que usted le mordió la mano al presidente López Obrador, que le da de No, comer. esa es una intriga facciosa de Mario Delgado, que es un corrupto, que vende candidaturas, Pero no sé que qué quiere dice. colocar siempre sus despachos de consultoría, que además es el primer cargo de dirección política que ocupa en su vida y por eso no conoce la sensibilidad de los estados. Él le muerde la mano a los coahuilenses, a los morenistas de Coahuila, como se la mordió a los duranguenses, mis vecinos, que también pues no lo quieren y él fue parte de la derrota de Durango y hoy se quiere lavar la cara. Además es un tipo muy ingrato, Joaquín, porque cuando el problema de la línea 12, yo era diputado federal y yo le ayudé cuando traía las broncas de la línea 12, pero es un tipo sin moral, no vale la pena hablar de él y nos vamos a ver ahora las caras electoralmente. Oiga, y el presidente dijo ayer de Ricardo Mejía, no, ni a Dios me dijo, me mandó un papel. Yo mandé una carta de renuncia por los conductos institucionales. Acuérdate que yo soy subsecretario, no soy titular de una secretaría. Mandé Sí, por sí. los conductos institucionales y además de eso hablé con quien tenía que hablar de que maneja la política interior del gobierno. Concluyó un ciclo. Él estaba además muy ocupado en la cumbre de Estados Unidos, México y Canadá. Yo no manejo la agenda del presidente. Tenía el plazo fatal para ser viable del día 13 de enero, que fue el pasado viernes, y procedí dándole las gracias, cerrando un ciclo en la administración pública y como hombre libre que soy, pues ejerciendo mis derechos político-electorales, creo que mi labor en mi función pública está a la vista de todos y hoy hago mi quehacer como parte de mis derechos políticos. Bueno, en eso yo no, vamos, porque además esto es una entrevista, no un debate. Yo no soy candidato ni precandidato, ni puedo serlo, ni aspiro a serlo, ¿sí? Yo aspiro a ¿Quién ser sabe al nada más rato? un buen reportero, pues solo que me den la alcaldía de Madrid, pero a ver, Ricardo, el presidente tiene que estar airado, enojado, molesto, sentido, ¿por qué? Pues porque ese mensaje del 15. Tras ese mensaje del 15 de diciembre, de aquel jueves por la mañana, y el anuncio de que se va al PT y que deja gobierno y Morena, pues lo tiene que tomar, por lo que veo yo, como una traición. No, de ninguna manera. Bueno, te puedo decir dos cosas. Yo no era miembro de Morena, no lo soy. Yo soy simpatizante, número uno. Y número dos, puedo entender la molestia y quizá la falta de comprensión, pero yo tengo toda la confianza en que Andrés Manuel López Obrador es un demócrata, un hombre que respeta las libertades. Y además tú recordarás, Joaquín, que él se hizo a partir de una lucha local en Tabasco.
en la década de los 90 con el éxodo por la democracia. Si alguien conoce los problemas que se viven en los estados cuando hay una demanda social, es el presidente López Obrador. Yo creo que sin duda a lo mejor ahorita puede haber esta molestia, pero creo que al paso del tiempo se podrá entender que yo no estoy respondiendo a un interés personal, sino a un interés colectivo de mis paisanos. Yo podría haber apechugado, yo podría haber estado en la comodidad, entre comillas, de un cargo público. Me despojo de todo, sin otro interés que contribuir a la democratización de mi estado y a poner fin al moreirato corrupto que hemos vivido en los últimos 18 años. Bueno, aquí tengo una carta firmada por Ricardo Mejía, ¿sí? Esta carta está fechada el 17 de noviembre de 2022, en donde Ricardo Mejía se compromete a respetar y apoyar los valores de la 4T y Morena, aceptar los lineamientos del proceso interno y al final respetar los resultados de la encuesta. Esto lo firmó en noviembre, le decía, 17, como aspirante a la candidatura de Morena para Coahuila. No, era ya, para la ya defensa no, de la 4T, Joaquín. Para la defensa de la 4T, que no es la candidatura. Eso es muy importante. Y de Morena, dice, respetar y apoyar los valores de la 4T y de Morena. Sí, pero... Y aceptar los lineamientos del proceso interno. Y al final respetar los resultados de la encuesta. Pero de coordinador de la defensa de la 4T. Porque no podía ser de otra manera, porque el proceso electoral para candidato todavía no ha empezado. Ese es un subterfugio que se utiliza para adelantar las candidaturas, Joaquín. Pero no es la candidatura. No, yo no uso subterfugio. Yo estoy hablando de un documento que usted firmó no, el 17 no, de noviembre. ¿Ah? Sí, por eso. Pero el proceso electoral arranca el 1 de enero. O sea, ¿cómo vas a estar firmando? No es para candidato a gobernador. Es para defensor de la 4T. Es otra cosa. Bien. Bueno, pues el hecho, Ricardo, es que usted se fue del gobierno del presidente López Obrador. Se fue de Morena, donde me dice que nunca ha sido militante de Morena. Me estoy Así esperando es. Ahorita. Sí, yo soy simpatizante. ¿De qué partido era? No, yo no tengo partido. ¿Nunca? Ahorita no soy miembro de ningún partido. Como ciudadano libre y coahuilense, voy a competir en su momento con el respaldo del PT, pero es una candidatura esencialmente ciudadana. ¿Cuál fue el último partido o el partido anterior al que militó? Movimiento Ciudadano. ¿Nunca estuvo en el PRI? Sí, yo empecé en el PRI muy joven, a los 16, 17 años. Yo tengo una trayectoria política nacional y local en mi tierra y ahí empecé en el PRI. Y en Guerrero, ¿no? También en Guerrero. También, ahí, ¿no? Sí, la vida me dio la oportunidad de estar allá. Fue candidato a la alcaldía de Acapulco, ¿no? No fui candidato. Pero sí hice vida política ya. Tengo una trayectoria amplia que ahí está, pero bueno, ahora respondo a este reto, Joaquín. Estoy muy motivado, ha habido una respuesta social muy amplia. Y creo que esto debe ayudar también a que se entienda que cada proceso electoral en cada estado tiene su propia dinámica y que la gente tiene derecho a escoger en libertad aquel candidato o persona que le llene el ojo. Y que es parte de la democracia que tenemos que vivir en el país. Bien, Ricardo, pues lo aprecio que me haya contestado el teléfono esta tarde. No, yo te aprecio el espacio, Joaquín. Un saludo a todo tu auditorio y en especial a mis paisanas y paisanos de Coahuila. Ahí nos están oyendo y viendo. Gracias, soy Ricardo Mejía, candidato del PT al gobierno de Coahuila.